Bienvenidos a esta, la cuarta clase del tutorial para aprender a tocar arpa chilena. En la clase de hoy nos corresponde aprender el ritmo madre del folclore chileno. Me refiero a la cueca chilena o chilena tradicional, como a algunos les gusta llamarla. Tengo que hacerles algunas advertencias. En primer lugar, vamos a ocupar algunos conocimientos que hemos aprendido en clases anteriores, sobre todo en la segunda parte de la primera clase y también en la segunda clase para aprender a hacer los acordes principales. Y en segundo lugar, vamos a tomar como base los aprendizajes del arpa en la tonada, porque el ritmo básico de la cueca es el mismo ritmo que la tonada. La segunda advertencia es que la cueca chilena en instrumentos es esencialmente improvisación. Es decir, no hay una fórmula mágica, ni tampoco lo que yo les voy a enseñar acá es lo único que se puede hacer. La improvisación en la cueca es un llamado a la creatividad desde el conocimiento que nosotros ya tenemos en el instrumento sobre una base armónica y respetando las formas de tocar que son tradicionales o típicas de Chile. Dicho esto, entonces, la invitación es que a partir de lo que yo les voy a enseñar, ustedes mismos vayan creando sus propias maneras de tocar cueca. Eso es lo más lindo que puede suceder, que lo que uno enseña germine y dé sus propios frutos. Esto es súper importante porque la cueca es improvisada en varios sentidos. Primero, ninguna introducción es igual a la otra, ni melódicamente ni en cuanto a la extensión que va a tener. ¿Por qué? Porque muchas veces depende de la cantidad de tiempo que el cantor espere para comenzar a cantar, y eso a su vez depende de otros factores. Muchas veces el cantor observa que los bailarines estén ya bien preparados para comenzar a bailar la cueca. Ustedes saben que a veces hay un coqueteo, un paseo previo, y después se inicia el baile de la cueca, y cuando empieza el canto, comienza a bailar. Y todo ese interludio, ese intertanto, desde que comenzó la música hasta que se canta, está a cargo de diversos instrumentos, como lo son el acordeón, el piano o en este caso el arpa chilena. Así que, bueno, dicho esto, vamos a comenzar este tutorial para tocar cueca chilena. Recordemos, en primer lugar, el ritmo base. El ritmo base es en el compás de 6/8, el tiempo 1 y el tiempo 4 los tocamos con la mano derecha y el tiempo 2 y 3 y 5 y 6 los tocamos con la mano izquierda. De esta manera. Vamos a posicionarnos entonces en un La mayor y vamos a partir 1, 2, 3, cuasi 6. 2, 3, cuasi 6. Marcando la mano derecha, y en cambio la mano izquierda va haciendo como si fuera el bajo, pom 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 chik pom pom chik pom pom chik pom pom chik pom pom chik, y eso con variaciones. Lo segundo es que la base armónica es, para las cuecas más tradicionales, es una base que va desde la tónica hasta la dominante y solo se mueve en ese ámbito. Entonces vamos a movernos a la dominante, que en este caso es mi,
y volvemos a la tónica. ¿Cuánto tiempo es en la dominante y en la tónica? Es lo que vamos a ver ahora haciendo la base armónica, ¿ya? Entonces partimos, es 1, 2, 1, 2. ¿Qué quiero decir con esta explicación? Que no les dije nada, solamente cambié de la al mi. Lo que quiero decir es que tenemos que estar 1, 2, 3, cuasi 6, 1, 2, 3, cuasi 6, dos compases en la y dos compases en mi. Eso es lo que vamos a ir haciendo durante toda la cueca, salvo que la melodía diga lo contrario y exija otro acorde. Cuando pasemos a la melodía de la cueca, vamos a ver. La que vamos a aprender hoy se llama Blanca Azucena. Es una cueca muy antigua, tradicional, chilena. Y bueno, por ahora vamos a entonces aprender algunas frases con la introducción de la cueca. Habitualmente hay un llamado, ya lo hicimos en la clase de la tonada, pero no se ocupa tanto ese llamado en la tonada, más sí en la cueca. Este llamado es un acorde que espera en la mayor habitualmente en las cuerdas agudas. Ahí espera y comienza. Y entran los demás instrumentos. Entonces, esa es la primera frase que vamos a aprender a manos juntas. Es decir, no se separan más que una tercera entre la mano izquierda y la mano derecha. ¿Ya? Entonces partimos con la mano izquierda, ya con el bajo. Y comenzamos a descender cuando queramos. Ahora, 2 y seguimos bajando. 2 y vuelvo arriba. 2 y 1, 2, 3, 1, 2 y. ¿Ya? Esa es la forma en que vamos cambiando desde el la mayor al mi. Espero que ustedes lo puedan ir comprendiendo, la música los va llevando solito, los cambios se van dando solito, y si lo quieren escuchar desde el punto de vista del bajo, sería de la siguiente manera. Si tuviéramos un bajista acompañándonos, un bajista podría hacer una escalita descendente. Desde el la al mi, se queda un compás en mi y vuelve a hacer una escalita ascendente del mi al la. De esta manera. Introducción de la cueca. Esa es la base armónica que vamos a utilizar. Bien, vamos entonces a recordar la frase del llamado con esta primera frase en la que bajamos desde un la, descendemos la con su respuesta de la mano derecha, bajo y respuesta, sol, fa, mi, descansa en mi y sigue re, do, si, la, descansa en la, subo, la, ¿ahora qué hago? Bueno, lo que salga, lo que ustedes puedan hacer. Sin embargo, les voy a dar algunos tips para unir frases y algo muy importante, la cueca empieza cuando el cantor comienza a cantar. No hay un puente como en la tonada. No existe un aviso musical de que se termina la introducción y comienza el canto. Bien, vamos con una segunda frase. Ahora, otra, una frase con manos juntas, pero ascendente. Voy a simplificarla un poco. Entonces hacemos la, si, do, re, mi, mi, fa, sol, la. Otra vez. La, si, do, re, mi, mi, fa, sol, la. Otra vez la repito. La, si, do,
A estas frases le podemos agregar un adornito, un sazón, si es que en vez de hacer el acorde completo con la mano derecha, lo hacemos arpegiado. Ahora, arpegiado. Es lo mismo, pero hacemos un arpegio ascendente. ¿Ya? Entonces, vamos a repetir esta segunda frase y vamos a unirlas las dos. La primera descendente y la segunda ascendente. Vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. La, si, do, re, mi, mi, fa, sol, la. Bajamos, la, sol, fa, mi, re, do, si, la. Seguo, la, sol, fa, ay, me equivoqué. Mi, fa, sol, la. Dando un sazón, un sabor distinto a la cueca, porque recuerden, es improvisación. Yo les estoy dando tips de cómo hacer algunas frases y ustedes las van uniendo como a ustedes les vaya sonando o según los recursos estéticos, los recursos melódicos que vayan pudiendo hacer. Hemos hecho dos frases con manos separadas, perdón, con manos juntas. Ahora vamos a hacer una frase con manos separadas. El bajo va a ir descendiendo y la mano derecha con la melodía va a ir ascendiendo, ¿ya? Entonces, vamos. Tenemos que esta es la frase. ¿Ya? Esa es, el bajo es la, sol, fa, mi, mi, fa, sol, la. Lo repito. La, sol, fa, mi, mi, fa, sol, la. Y la mano derecha. Una melodía por grados conjuntos, ¿ya? Partimos en do sostenido. La hago con bajo. En la segunda vez, porque justamente esa es la idea de la cueca, no hacer una frase habitualmente exactamente igual a la otra. Tenemos entonces que ir comprendiendo que hay que ponerle de la cosecha propia para interpretar la cueca. No hay frases hechas, a pesar de que sí podemos escuchar muchos arpistas, como ya les recomendé en alguna clase anterior. Está, por ejemplo, don Hugo Lagos, don Alberto Rey del dúo Rey Silva, y hay muchísimos otros arpistas contemporáneos chilenos. Es simplemente que puedan escuchar o buscar por ahí cuecas con arpa. Y bueno, en el caso mío, yo también les recomiendo escuchar muy atentamente cómo toca Chabelita Fuentes con su grupo Las Morenitas, del cual pueden encontrar mucho, mucho material en YouTube. Y ahí hay varios conciertos en vivo donde se ve el estilo de Chabelita y la forma de tocar el arpa chilena. Bueno, vamos a seguir con otra frase. Vamos a seguir con una frase que complementa la que acabamos de hacer. La que acabamos de hacer. La varié de nuevo. Frase descendente, que es simplemente hacer en cada nota se repite el mismo patrón rítmico. La repito de nuevo. Última vez. Thank you.
entonces ahora voy a tocar las cuatro frases que les he enseñado, ¿ya? Las vamos a recapitular. Ahí está el llamado y partimos. Como les digo, no hay una única manera, siempre hay que buscar tu propia manera de tocar la cueca, tu propia manera de improvisarla, y estos son solo tips de algunas frases que podemos hacer. Estamos haciendo frases ascendentes, las podemos partir en el do, también las podemos partir desde el mi. Mantener siempre el pulso con la mano izquierda que va tocando los bajos. No podemos entretener mucho haciendo simplemente estos acordes, marcando el bajo descendente del la, sol, fa, mi, acorde y vuelvo. Mi, fa, sol, la, acorde, vuelvo. La, sol, fa, mi. Mi, fa, sol, la. Y esto lo mecanizamos para que la mano derecha pueda hacer la melodía que a ustedes se les ocurre, ¿ya? La, sol, fa, mi, mi, fa, sol, la, la. Agrego la mano derecha, mi, fa, sol, la. Ahora la mano derecha vuela. Arpegios ascendentes, ¿ya? Adornar de esta manera. Esto requiere mucha práctica. Entonces, ¿cómo partimos? Partimos dedo, anular, medio, índice, pulgar. Lentamente le vamos dando más y más velocidad hasta que creamos esta especie de cascada. Y le podemos marcar los bajos con la mano izquierda. Por ejemplo, perdón. ¿Vieron? Otra vez. Perdón. Frase. Bien, entonces les voy a mostrar una forma de improvisar y después de eso vamos a pasar a aprender la melodía de una cueca chilena que se llama Blanca Azucena. Vamos a partir con el llamado que hicimos al inicio para que no lo olvidemos, para que ustedes lo puedan ir repitiendo. Sin embargo, siempre busquen su propia manera. Ascendente de manos juntas. Lentito.
sería la, si, do, re, do, re, mi, re, do, re, do, re, mi, re, do, re, do, si, la. Otra vez. También se puede hacer esa misma frase, pero con las manos, la mano izquierda primero y después la derecha. Repito. Ya, así que vayan ustedes buscando su propia manera. Estos son solo tips para que encuentren su forma propia de tocar la cueca chilena. Esto implica escuchar muchas, muchas cuecas. Implica también un trabajo de estudio para que una mano por lo menos se mecanice y le dé libertad a la otra para ir pensando las melodías. Entonces, en la siguiente sección vamos a aprender la cueca Blanca Azucena. Entonces, la melodía de la cueca Blanca Azucena que les voy a comenzar a enseñar ahora para que la puedan interpretar teniendo en cuenta que la estructura tiene dos partes. Por una, la introducción improvisada que ustedes pueden hacer durar cuanto quieran. Yo les recomiendo dar unas 3 o 4 vueltas como mínimo, vueltas al la, mi y así 4 o 5 veces. Y después comenzar la cueca. Esta melodía tiene una base armónica que incorpora un tono además del la y el mi. Incorpora la dominante de la dominante. Sin embargo, es un acorde que no podemos hacer completamente en el arpa. ¿Por qué? Porque la dominante de la dominante sería un si7. Y el arpa afinada en la mayor, como segundo grado, tiene un si, pero no es un si7, sino que es un si menor. ¿Qué hacemos entonces? Omitimos la tercera del acorde. Es decir, si tocamos el acorde primero, tercero, quinto y primero, no vamos a usar el dedo medio. Simplemente omitimos tocar esa cuerda porque inmediatamente el acorde de séptima nos lo transforma en menor y la verdad no suena bien. Entonces, lo que vamos a hacer es marcar solo el bajo en si para ir al mi. Y ahí hacemos los acordes normales y volvemos al la. Entonces, la melodía parte en mi. Vamos a hacer primero la melodía. La voy a acompañar y voy a ir diciendo los acordes para que nos acostumbremos a cuáles son los acordes. ¿Ya? Entonces, partimos en mi. La, si7, mi, la, mi. Vuelve, la, si7, mi, la.
y mi. Esa es la melodía. La melodía de la cueca es simple porque se repite, esta célula melódica se repite a lo largo de toda la cueca, ¿ya? Así que vamos a ir aprendiendo la melodía propiamente tal. Partimos en mi. Mi con el agregado del dedo índice en el do. Eso es lo que va a sonar. Mi, 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 fa, sol, la, sol, la, si, do, si, la, sol. Esa es la primera parte, ¿ya? Un, dos, tres, cuasi. Mi, 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 fa, sol, la, si, do, si, la, sol. Otra vez, vamos. Un, dos, tres, cuasi. Mi, 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 fa, sol, la, si, do, si, la, sol. Después. Sol, si, la, sol, fa, mi, re, do, re, mi, mi, fa, sol, fa, mi, re. Sol, si, la, sol, fa, mi, re, do, re, mi, mi, fa, sol, fa, mi, re. Y esa es toda la melodía de la cueca. Esa frase se repite una y otra vez, ¿ya? Así que no es tan complicada. El salto más complicado es de la primera parte a la segunda, cuando hacemos. Quedamos ahí en ese sol y después hacemos sol, si, la, sol, fa, mi, re, do, re, mi, mi, fa, sol, fa, mi, re. Y desde ese re saltamos al sol, si, la, sol, fa, mi, re, do, re, mi, mi, fa, sol, fa, mi, re. Y volvemos a la melodía. En los bajos, el acompañamiento. Cuando estamos tocando la cueca, entonces vamos aquí, llegamos al mi y ahí parte. Entonces lo que hacemos es una escala ascendente desde mi a la, marcando el tres cuartos. Mi, fa, sol, la, si, mi. ¿Ya? Eso es lo que marcamos. Mi, fa, sol, la, si, mi. Mi, fa, sol, la. Y ahora normal. La, sol, fa, mi. Mi, fa, sol, la. La, sol, fa, mi. Y vuelve al inicio. ¿La tienen? Recordatorio. Partimos desde mi en la melodía. La melodía y el bajo parten en mi y las dos haciendo una escala ascendente. Si, mi, la, mi, la. Entonces, lo que voy a hacer ahora es hacer una pequeña introducción y luego voy a tocar la melodía completa. Las vueltas de la cueca las voy a marcar con un glissando, ¿ya? Es decir, en realidad no voy a poder hacer el glissando, estoy exagerando. Pero les voy a hacer un gesto, les voy a decir cuándo viene la vuelta para que ustedes se ubiquen en la melodía y les voy a marcar el remate final, ¿ya? Perfecto, entonces vamos a hacer una interpretación guiada de Blanca Azucena
También esta cueca la pueden encontrar como Los Picaflores. Es la misma melodía, pero otra letra. Es una melodía muy, muy, muy tradicional. Y como les decía, tiene este paso así. En este paso así no tocamos la tercera del acorde, podemos tocar la quinta, pero les recomiendo hacer el bajo y volver al mi, ¿ya? Vamos. 1, 2, 3, casi. Grandilocuente, hacen un glissando ascendente y marcan el acorde de la mayor para terminar. Eso es, grosso modo, cómo interpretar una cueca instrumental en arpa. Como les ya les he dicho varias veces, la introducción es una improvisación según los recursos que ustedes vayan adquiriendo. No se preocupen si no pueden hacer exactamente lo mismo que yo estoy haciendo, pero sí ustedes manténganse siempre creando, inventando y aprovechando sus propios recursos técnicos, incorporen arpegios, incorporen cambios y después respeten siempre la melodía tradicional tal cual como es para que podamos mantener esto de generación en generación. Esta es música que no está escrita, pero que sí está en los oídos de muchos y muchas chilenos y chilenas. Les agradezco su paciencia y, por supuesto, cualquier duda nos pueden escribir. Ahora vamos a dar paso a una breve conversación con mi maestra de arpa, Chabelita Fuentes, que nos va a contar algunos detalles del estilo del arpa chilena y qué es lo que nosotros tenemos que guardar o resguardar cuando la estamos interpretando. Esta ha sido Blanca Azucena, una cueca tradicional chilena en un arreglo para arpa. Me despido tocándola en la velocidad normal y ya sin dar ninguna indicación. Thank you.
Aquí estamos con Chabelita Fuentes, mi querida maestra, y vamos a conversar un poquitito sobre el rol que tiene la tonada, en la tonada quiero decir, el arpa chilena. Chabelita, cuéntenos usted en su experiencia. Bueno, yo como tengo bastantes años, con el favor de Dios, he visto mucha gente, sobre todo la mujer, tocando arpa. Sobre todo el arpa chilena, que es muy simple por lo demás. Antiguamente se tocaba solamente con dos deditos, primera y segunda voz, nada más. Y con un poquito de acompañamiento con la mano izquierda. Después se fue incorporando un dedito más y ya se tocó con octavas, que se llama. Son 8 cuerdas. Sale mucho mejor, sale el acompañamiento mucho más llenito. Pero antiguamente se tocaba con primera y segunda y nada más. El arpa chilena, ¿cuál es, qué es lo más característico del arpa interpretando tonadas? Bueno, lo más sencillo que se pueda. Sobre todo haciendo melodías. Haciendo la melodía de la canción que se va a cantar. O haciéndole un pequeño cambio, pero que no sea muy notorio. Siempre interpretando el tema de la canción, o sea, la melodía de la canción. Eso es folclórico. Por ejemplo, yo tengo en la memoria a don Alberto Rey, que tocaba muy lindo el arpa, bien sencilla, sencillo y siempre hacía melodías. Lo encontraba muy folclórico, yo muy bonito. Ahora no, pues ahora se han hecho cosas más sofisticadas, digamos, con melodías de otros países, que no puede ser, no es muy folclórico. O sea, Chile se aleja haciendo melodías de otras partes. Entonces, lo principal del arpa es llevar las melodías con la mano derecha. Exactamente, exactamente. Y desde el punto de vista de las introducciones o lo que se le llaman los punteos, ya que habitualmente se hacen en guitarra y el arpa la realiza también. Sí, también, pero lo más simple posible. Y respecto de los punteos, en el arpa, ¿los punteos se improvisan o son hechos? Generalmente se improvisan a través de la melodía misma de la tonada. Se pueden improvisar cambiándole un poquito el texto, pero muy poquito. Siempre que vaya de acuerdo a la tonada. Sí. ¿Qué consejo le daría usted a una persona que está recién aprendiendo el arpa? Que tenga mucha paciencia. Eso es lo principal, que le guste lo que va a hacer y siempre estar estudiando, siempre, siempre. Porque desgraciadamente la música se olvida. Si usted no está estudiando, ensayando, y los deditos se ponen medio flojos también. Sí. Bien, pues, muchas gracias, Chabelita. Y vamos a cerrar esta entrevista haciendo una interpretación. Ya. Thank you.
Chabelita, quiero que conversemos un poquito acerca de la cueca chilena. ¿Qué es lo auténticamente chileno respecto de los toquidos del arpa? Muy bien, muy bien. Encantada, pues. Cuénteme un poquitito cuáles fueron sus principales referentes a la hora de aprender a tocar el arpa. Hubo mucha gente maravillosa que tocó el arpa bien simple, la cueca sobre todo. Yo recuerdo de don Alberto Rey, como dije. Don Alberto Rey era fantástico. Don José Molina también era muy auténtico para tocar. ¿Y en qué conjunto tocaba él? En el dúo Molina Garrido. Ya. Sí. Muy buen arpista. Y he conocido mucha gente que tocaba muy bonito. Un señor Luis Soto también, que era de Requinoa. También era muy simple para tocar la cueca, pero muy acompasado, muy bonito. No cuecas rápidas como hay ahora, no. Cuecas lentas para que la gente pueda bailar, porque la cueca es una danza. Entonces, para que la gente bailara bien. Entonces usted ha señalado que lo simple es algo que define a la cueca. Exactamente. ¿Y a qué se refiere con eso? ¿Qué es lo simple que tiene que hacer el arpa? Bueno, lo simple, no hacer firuleteos en el arpa. O sea, que se vaya para otros países el ritmo, no. Que sea lo más auténtico posible. Que vaya con el ritmo de la cueca chilena. Que la gente pueda zapatear. Hay gente, yo he conocido guaso, que van zapateando con el ritmo de la guitarra del arpa. Pero una cosa preciosa, divina. No toda la gente puede hacerlo con las cuecas rápidas, no se puede. Así que yo aconsejo la cueca que tenga su medida especial. No lenta, pero no rápida tampoco. Entiendo. El arpa habitualmente se relaciona con la cueca chilena, ¿no es verdad? Exactamente, exactamente. ¿Qué es lo más auténtico chileno para usted? Pero yo conocí a una señora que se llamaba María Galás, que era de los curicanos, que tocaba el arpa precioso, era trinada. Todo trinado, trinado, trinado. Yo no sé cómo lo hacía. ¿Significa hacer arpegios? Claro. No acordes duros. No acordes, eran arpegios. Uh-huh. Pero una maravilla, preciosa y con un ritmo especial. Muy lindo, maravilloso. ¿Qué aconsejaría usted a una persona que quiere aprender a tocar cueca en el arpa? Eso, que sea simple, que sea estudioso y además de eso, que no lo haga rápido, rápido, porque no va conmigo. No. Lento, 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 y que vaya tocando una cuequita que se pueda bailar con buen ritmo. Bien, pues eso es justamente lo que les queríamos transmitir a través de todos ya los minutos de enseñanza que hemos compartido con ustedes en este tutorial de arpa chilena. Tengo el placer de estar acompañado de Chabelita Fuentes en este minuto y quiero ocupar este último minuto, valga la redundancia, para agradecerles que hayan tomado tiempo para ver este tutorial. Como les digo, si tienen dudas, déjenlas en los comentarios y simplemente instarlos a que sigan aprendiendo, sigan en la senda de los instrumentos chilenos, sigan en la senda de aprender, cultivar y transmitir los ritmos que nacieron aquí en nuestro país y que, por supuesto, se van a mantener vivos en la medida que ustedes, que están interesados, los sigan estudiando, los respeten, los quieran y los toquen, obviamente. Muchas gracias por su paciencia y
Esperamos verlos en una nueva versión de tutoriales que seguro para el futuro podremos hacer. Muchas gracias y ahora voy a tener el honor y el placer de tocar un poquitito junto a Chabelita para que ustedes puedan escuchar cómo suenan dos arpas.